Sí, bueno, con algunas molestias. Andrés no ha podido entrenar todavía. Se ha resentido el golpe en la rodilla al acabar el partido el otro día. La ha tenido inflamada estos días, no está nada bien. Esperemos que se recupere. Ayer también Miki llevó un golpe bastante fuerte en las cervicales. Tuvo que abandonar el entreno. Bueno, andamos ahí tocadetes, un poco tocados, sí. Pero bueno, espero que lleguemos todos sanos al partido del sábado. Cuentas con Andrés, en principio. Sí. Espero que pueda entrenar ya hoy un poco y bueno, y se vaya recuperando. Bueno, yo creo que dos aspectos. Primero, su calidad táctica colectiva, defensivamente. Es un equipo que tiene un estilo muy claro y lo cumple a rajatabla. Muy buenos a la defensa de pick and roll, balón interior, salidas bloqueadas. Un equipo que lo hace francamente bien, con un muy buen uno contra uno en casi todos los casos. Y luego también creo que tiene que ver con su orden ofensivo. Un equipo que pierde muy pocos balones, que siempre juega con mucho orden delante, que hace que se reduzcan el número de posesiones, ¿no? De ambos equipos. Entonces, un poco relacionado, yo creo que en ambos aspectos es lo que hace que sean un equipo muy bueno en ese apartado estadístico. Bueno, no sé si es tan diferente. Bueno, ellos tienen una estrategia en la defensa de los bloqueos y nosotros tenemos otras diferentes, ¿no? No sé, si yo tuviera que hacer análisis no pondría una en la más blanca y otra en la más negra. Creo que en algunas cosas tienen similitudes. No, yo creo que no, porque una cosa es que Nelson sea un jugador destacado y que lo es, muy destacado, no solo de cara, sino también de espaldas. Pero olvidar a Toulson, a Nilui, Tomás Bellas en los momentos importantes del partido, John Scheyer, ¿no? Báez, Xavi Reis, que yo creo que son muchísimo más. Es imposible que un equipo con un solo jugador pueda alcanzar las cotas que ellos han alcanzado, ¿no? Yo creo que son un equipo con mayúsculas y donde todos participan, unos jugadores con mayor peso que otros, pero reducir Gran Canaria, ¿no? A él, yo creo que es muy arriesgado. No, bueno, yo creo que la liga ya ha demostrado que tú puedes ganar y perder con cualquiera, ¿no? Ellos tradicionalmente son muy fuertes en su pista, por el nivel de intensidad defensiva, por el apoyo de su público, por su propio estilo de juego, ¿no? Pero está claro que también pueden caer derrotados, ¿no? Y pienso que sea el ambiente, estamos acostumbrados a jugar con ese ambiente, o por muy difícil que sea ganar allí, se ha demostrado que es posible ganar, ¿no? Y esa tiene que ser nuestra esperanza, ¿no? Y el objetivo con el que viajamos. Bueno, yo creo que eso queda como un tema periodístico, ¿no? No es una maldición, es un dato estadístico, es una realidad, ¿no? Es difícil jugar allí. Y no quiero que se me malinterprete, ¿no? Pero yo lo he explicado. Es cierto que cambian las circunstancias climáticas, de altura, el viaje. Los primeros minutos de los partidos siempre se hacen muy difíciles porque te ahogas, tu corazón va a mucha más velocidad. Pero si ganan, y esto es un factor más, ¿no? Un factor pequeño, ¿no? Lo realmente importante es todo lo que te decía, pues la calidad que tienen como equipo, la intensidad con la que juegan en casa, el apoyo de su público, eso es lo que es definitivo, ¿no? Su estilo de juego. Es un hándicap, bueno, pues el mismo que tendrán ellos cuando viajan a la península, pero es un pequeño hándicap, pero que una vez que lo superas ya estar centrado en lo que es el baloncesto propiamente dicho, pero siempre, bueno, pues es el viaje más largo, ¿no? De la liga, es un cambio de clima, es algo diferente, ¿no? Es algo diferente, es difícil jugar allí, pero en el caso del Granca es porque fundamentalmente lo que más pesa es su calidad como equipo, ¿no? Y cómo juegan, eso sí que es lo realmente importante. No, yo creo que ese sueño al que tú te refieres está lejanísimo, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer es seguir en la, y aunque sea repetitivo, seguir en la misma línea, porque es la que nos ha dado resultados estos años, ¿no? Tenemos un entrenamiento esta tarde, tenemos un partido el sábado. Nada más, ¿no? Nada más, ¿no? En el momento que distraes tu atención de lo inmediato,
pues pierdes la referencia. Pase lo que pase el sábado, seguirá habiendo posibilidades, seguirá habiendo opciones y seguirá habiendo muchos partidos. O sea, ganar o perder no va a ser definitivo. Bueno, pues ha estado desacertado fundamentalmente, ¿no? En acciones por demérito de él, acciones cómodas en las que ha fallado, y otras porque hay dos o tres acciones, visto el partido posterior, donde le zurran, ¿no? Es así. Donde le zurran duro, además, ¿no? Acciones que luego no acaban en tiros libres. Bueno, Libón es uno de nuestros jugadores más importantes, pero no está al margen de lo que significa el Obradoiro, del que nosotros queremos que signifique. Pues el que está mejor juega, ¿eh? Y ya está. Y pues un día es Libón, otro día es Robbie, otro día es Alá, y otro día es... Lo que no podemos es pasar lista, ¿no? Cada semana. Es que si echamos la vista atrás, Andrés ha jugado fenomenal el otro día y Rafa jugó fenomenal contra Baskonia, por hablar de dos partidos o de otros dos jugadores. Pues Alberto ha estado muy bien y Ben también, y Pavel ahora está en un buen momento. Bueno, aquí lo importante es el Obra, ¿no? No Libon, ni Robin, ni Salah. Lo que no me cabe ninguna duda es de su compromiso, y que cuando falla no lo hace a propósito. Pues lo que tenemos que hacer en esos casos es seguir apoyándole. Pero bueno, creo que la importancia de Libon desde el verano en la confección de esta plantilla está fuera de toda duda. Entonces, bueno, pues no va a cambiar porque haya jugado mal un día, ¿no? O porque no haya estado acertado. Además, bueno, pues puede estar mal en el aspecto ofensivo, pero si eres capaz de apoyar con rebotes, con orden táctico, con ventajas para otros jugadores, pues perfecto, y es lo que hará. Le menos pensaba volver a meter no sé cuánto y volver a estar en el quinteto de no sé qué, seguro. Si no hay más preguntas, gracias a todos.